Luego de una persecución y balacera, elementos de la policía municipal de Talpa de Allende lograron detener a un sujeto quien a bordo de una camioneta provocó daños y lesiones. El sujeto, quien aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún estupefaciente, se subió a la plaza principal de Talpa de Allende. Asimismo, intentó meterse a la iglesia del Rosario de Talpa, pero al no poder, se regresó y comenzó a dar vueltas por la plaza hasta atropellar a un hombre mayor que rápidamente fue rescatado por un paseante. El sujeto fue invitado por oficiales de vialidad y de la policía a bajarse del vehículo, pero este, en vez de ello, arremetió contra un puesto de dulces donde el que lo atendía fue embestido. En algunos videos se puede apreciar cómo el sujeto acelera la camioneta, chocó una patrulla de la policía municipal y huye hacia la parte trasera de la iglesia donde finalmente sería detenido. El sujeto, en el trayecto, atropelló a varias personas, un motociclista y chocó con varios vehículos, mismo que fue herido por proyectil de arma de fuego por el riesgo que presentaba. Finalmente, los heridos fueron llevados al hospital mientras que el retenido se recibió atención médica y fue detenido y puesto a disposición de la gente del Ministerio Público. La tarde de este martes se registró una movilización policíaca en la colonia La Floresta, donde oficiales de la policía retuvieron a un sujeto que además se puso agresivo con los oficiales. Personal de la policía recibió un reporte de que un sujeto había discutido fuertemente con su pareja y la amenazó con matarla, diciendo además que ya había asesinado a una mujer. La afectada reportó al 911 y dijo que el tipo viajaba en un vehículo de color rojo, por lo que la policía municipal inició la búsqueda. Los oficiales de la policía tuvieron a la vista el vehículo con las características y comenzaron a seguirlo, pero no fue hasta la calle Margarita y Violeta en la colonia La Floresta donde se paró. Ahí, el sujeto se comportó agresivo con los oficiales, quienes al momento de esposarlo, el tipo comenzó a forcejear con uno de ellos, al cual tumbó al piso, cayendo encima del policía, a quien con el codo estaba asfixiando, por lo que su compañera solicitó el apoyo de sus compañeros. Por fortuna, un ciudadano que pasaba por el lugar le quitó al tipo de encima y lo ayudó para esposarlo. Por esa razón, se registró la movilización de unidades de la policía en el lugar. Finalmente, el sospechoso fue llevado a los separos por agresivo, mientras tanto el vehículo fue remolcado a un corralón donde quedó retenido. Sobre lo que dijo en torno a la muerte de una mujer, dijo que lo hizo para amedrentar a su pareja, que no le quiso regresar los documentos del vehículo. De igual forma, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien dijo que no iba a denunciar los hechos, por lo cual tomaron una entrevista y al hombre lo llevaron a los separos bajo una falta administrativa. La mañana de este martes se registró un incendio al interior del basurero El Gavilán, ubicado en el Colorado, Puerto Vallarta, donde se vieron involucrados neumáticos viejos. Debido a la alta inflamabilidad de este material, personal de bomberos se encontraba trabajando para mitigar el fuego, labor que se hizo muy difícil, por lo que solicitaron más recursos, sobre todo agua, para sofocar por completo el incendio. La finalidad de los tragahumo era evitar a toda costa que el fuego llegara al basurero, donde hubiera sido más difícil controlarlo. Elementos de la policía municipal trabajaron en coordinación con los bomberos para evitar se registren incidentes mayores. Durante la noche de este lunes se registró un incendio en un vehículo en la colonia López Mateos en Puerto Vallarta, el cual terminó completamente calcinado. Elementos de la policía municipal mediante 911 fueron informados de que sobre la calle Río Tíbet, en la parte alta, se encontraba quemando un vehículo. Rápidamente los oficiales llegaron hasta el lugar, donde pudieron darse cuenta de que se trataba de una camioneta con un contenedor de basura. Se trataba de la unidad A193 de aseo público, propiedad del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, la cual ya estaba incendiándose en un 80%, por lo cual solicitaron el apoyo de los bomberos. Los tragahumos llegaron al lugar, donde procedieron a extinguir el fuego. Lamentablemente no pudieron salvar el vehículo, que fue llevado a un corralón. Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, por lo que se averigua si fue provocado o se debió a alguna avería mecánica. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.